Bueno, señores, muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que conocer aquí en esta entrega del Puerto TV en política. Señores, solicitaron prisión preventiva contra el conductor que mató al hijo de la periodista Miriam Cruz allá en Santiago. La Fiscalía de Santiago solicitó a través de su departamento de tránsito que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción a un conductor que mató al atropellar con su vehículo al adolescente Imanol Mercado Cruz, hijo de la periodista Miriam Cruz y Manuel Mercado, en un tramo de la autopista Duarte fue que pasó este lamentable caso. Bueno, cuántas cosas se ven. Abinader estará en San Cristóbal y Monte Plata este fin de semana. El presidente Luis Abinader agotará una agenda de trabajo este fin de semana en la provincia de San Cristóbal y Monte Plata, que incluye visitas a obras en construcción, inauguraciones, supervisión de asfaltado, entrega de títulos de propiedad, además de reunión con productores, mujeres y jóvenes emprendedores. Eso es parte de la reelección, ¿sí? El director del Imposdón solicita a la Contraloría auditar gestión de Adán Peguero y Katiuska del Carmen. Pero a la Cámara de Cuentas, que hay que pedirle eso, a la Procuraduría, no a la Contraloría, creo yo, ¿verdad? Policía dice, el feo fue quien disparó a David Zapata, según ha revelado el detenido. Julio César Jiménez, uno de los imputados en la muerte del joven David Zapata, dijo que quien habría herido mortalmente a la víctima fue el feo, quien está prófugo de la justicia, según un comunicado difundido por la policía en este día. Bueno, esperemos a ver. Señores, el petróleo ha bajado, pero todavía en el gobierno mantiene los combustibles sin variación para la siguiente semana en República Dominicana. Hay otro yaguazo para Jean Alain. La PECA admite querella del Estado contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, admitió ante el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional la querella que interpuso el Estado contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en la red de corrupción desmantelada en la operación Medusa. Bueno, amo feo ahí para, dijo Jean Alain. El ejército de Estados Unidos fabrica por primera vez sostenes para las mujeres soldados. Bueno, ahí está, se avanza. La DGC dice que agente apuntó arma de fuego contra conductor en forma de protección, porque el conductor tenía un arma también. Ay. Apresaron uno de los implicados en la muerte de David Zapata. Cuatro son los que quedan prófugos todavía. La policía ofreció un informe preliminar sobre la muerte a tiros de Manuel Duncan. El comunicador Manuel Tavares Duncan, de 45 años, murió
en una riña la madrugada de este viernes en el parqueo del establecimiento Rico Hot Dog, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Rómulo Betancourt, en la capital de República Dominicana. Señores, sigue la violencia dándole duro a los dominicanos. Y los suplidores del almuerzo escolar temen ir a la quiebra y protestan frente al Palacio Nacional. Se fueron a protestar frente al Palacio Nacional. Señores, lo que están haciendo con los suplidores del almuerzo escolar es más que un abuso. Y eso no puede quedarse así. Eso por lo menos amerita que se investigue. No es, señores, la forma como se está haciendo. Voy a hablar de esto un poco más adelante. Porque el presidente Luis Abinader juramentó hoy los nuevos mandos militares. El presidente Abinader tomó el juramento al nuevo comandante del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de República Dominicana. Reportan 276 nuevos afectados por el COVID-19 en República Dominicana. Maestros que aprobaron el concurso reclaman nombramiento frente a educación. Señores, le dejó ahí este lío Fulcar al nuevo ministro. Maestro buscando su nombramiento. Hermano de Vladimir García Jiménez también acepta irse en extradición a Estados Unidos. Para allá va, lo mandarán también. Ministerio Público obtiene anticipo de prueba de Recatleya con entrevista a víctimas. Bueno, Julito Quilo ya está en Puerto Rico. Fue extraditado por su acusación de narcotráfico. Julito Quilo. Autoridades de Filadelfia encuentran 41 libras de cocaína en una aeronave proveniente de República Dominicana. Los oficiales de aduanas del aeropuerto de Filadelfia encontraron 41 libras de cocaína en un vuelo, dice aquí, pero no será vuelo. En un vuelo, sí, proveniente de República Dominicana. Bueno, ¿y de dónde salió esta aeronave que fue cargada hasta Filadelfia? De acuerdo con un comunicado de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, la cantidad de cocaína encontrada tiene un valor de 1.3 millones de dólares. Hasta el momento nadie ha sido arrestado, sin embargo, fue abierta una investigación. Durante una inspección al vuelo del 12 de agosto, los oficiales descubrieron 16 objetos en forma de ladrillo ocultos debajo de una manta en un espacio técnico del avión, que posteriormente determinaron que tenía una sustancia blanca que dio positiva a la cocaína. La cocaína pesaba 18.8 kilogramos o un poco más de 41 libras. Las autoridades o las organizaciones de narcotráfico trabajan muy duro para contrabandear sus drogas peligrosas a los Estados Unidos, y los oficiales de aduanas y protección fronteriza deben estar igualmente en el punto para interceptar este veneno comunitario, dijo José Martínez, director del puerto aéreo de Filadelfia. Durante los 3 días previos al descubrimiento,
la aeronave hizo paradas de servicio de pasajeros en aeropuertos nacionales de la ciudad de Nueva York, Miami, San Diego y Filadelfia antes de llegar a Santo Domingo. Cada día los oficiales y agentes incautan un promedio de 4.732 libras de drogas en los puertos de entrada aéreos, terrestres y marítimos de Estados Unidos. Ahora, no están revelando el nombre de la aeronave ni qué tipo de vuelo era, pero eso lo vamos a tener más adelante. No se me desesperen, no desesperéis, como diría el amigo Céspedes, que era procurador cuando Hipólito Mejía, no desesperéis, que eso lo vamos a saber. Vamos a ponernos en contacto con nuestros amigos que se la saben todas y una de ñapa, a ver de qué compañía es la aeronave que llevó esta droga hasta Filadelfia. La ONU hace donación de emergencia para situaciones de vida o muerte allá en Haití. Bueno, Haití hay que auxiliarlo. Hay que ir a auxiliar a Haití y hay que darle las ayudas en este momento, porque está difícil, muy difícil la situación en Haití, y todos los días se torna más y más complicada esta situación allá en Haití. Por lo que esto de la ONU hay que saludarlo, ¿sí? Porque mire, no está nada, pero nada fácil la situación allá en Haití. Ojalá que más ayuda y más intervención directa pues se produzca en Haití. Ojalá, porque no está nada fácil la situación. Nada fácil está la situación de Haití. Bueno, ojalá que llegue más ayuda, a Haití para evitar males mayores. Poco avance en las negociaciones para bajar la guerra allá en Ucrania. Hay uno que no sale de una. Marcel Osuna, apresado por conducir borracho. ¿Sí? Era borracho que estaba. Ay, ay, ay. Qué cosa esta es. Qué cosa la de Marcel Osuna. El jugador dominicano de los Bravos de Atlanta, Marcel Osuna, fue detenido la madrugada de este viernes por conducir bajo influencia de sustancia. Era borracho que estaba. Y como le dije hace un momento, mataron a tiros al animador Manuel Duncan, animador de los Leones del Escogido. Así es, murió el animador dominicano Manuel Duncan en circunstancias que aún no están claras, según pues se ha informado. Vamos a esperar que la policía termine esas investigaciones. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV, que siempre trae las grandes noticias. Gracias Sandra Bayo, que siempre está ahí, al igual que Raiza Aquino, que dice Raiza, aquí sí. Gracias también a Domingo de la Cruz, a Josefina Matos y a todos,
a todos los que dicen presente, miren, no se muevan, porque aquí hay muchas informaciones que usted tiene que conocer. Ya regresamos con los detalles. Manténgase ahí.